Ahora en Cóctel, Tiempos que Corren, con Roberto Segovia. Presenta Visión Óptica Ituzaingó. Lentes recetados de sol y de contacto descartables y de uso anual. Reparaciones en el día. Trabajamos con prepagas sin cargo y tarjetas del municipio y tu joven y mi descuento. Juncal 230, Ituzaingó. Habló Sebastián Coe, la máxima autoridad del atletismo en el mundo. El británico, actual presidente de World Athletics, valoró los recientes récords mundiales y cree que los atletas han resistido extremadamente bien los meses de la pandemia. El titular de la Federación Internacional de Atletismo destacó los récords cosechados en la Maratón de Valencia, España, el pasado 6 de octubre, y confió que la disciplina esté en la cima de su rendimiento durante la disputa de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Coe se pronunció de este modo en declaraciones a los medios durante su viaje precisamente a Tokio para visitar el nuevo estadio olímpico de la capital nipona y para reunirse con los organizadores del evento que está pautado para mediados del año próximo. El presidente de la IAAF señaló que los corredores están rindiendo a un nivel muy alto este año, sobre todo teniendo en cuenta las difíciles circunstancias causadas por el COVID-19. Para Coe, los nuevos récords mundiales muestran a las claras que los atletas han podido resistir y mantener un alto nivel físico pese a estar confinados durante la mayoría de estos meses en sus casas. Y por otra parte, se mostró favorable a la posibilidad de que los deportistas protagonicen durante los Juegos gestos de protesta contra el racismo o en favor de los derechos humanos, actos que tradicionalmente fueron penalizados por el Comité Olímpico Internacional. Si un atleta quiere hincar la rodilla en el podio en señal de protesta, yo lo apoyo totalmente, siempre que lo haga con respeto hacia otros atletas, como creo que lo harán, manifestó el máximo dirigente del atletismo en el mundo. Cóctel te acompaña. Quédate en casa. Para Tiempos que Corren por Cóctel, informó Roberto Segovia. Presentó Visión Óptica Ituzaingó. Juncal 230. Ituzaingó.